Por ejemplo, policías de tránsito de Guatemala, hay planificación ya con las autoridades en Esquipulas, en el caso de Conred, coordinar con otras instancias como Cruz Roja, con bomberos municipales, departamentales, en fin, con todas las instituciones en el trayecto hasta el departamento de Chiquimula. Además de esto, también verificar las áreas en donde se van a instalar puntos de descanso y también puntos de monitoreo que van a estar en toda la ruta hacia el Atlántico y también puntos de pues daban a conocer en esta reunión por parte de las empresas que pues se dedican a la comercialización de motocicletas en puntos directamente para atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Es parte de todo un proceso que se viene realizando y desde el año 2009 pues se viene trabajando en el caso de Conred apoyando esta actividad.